Buenos días, señor. Por el mundo hoy necesitamos una liberación de datos. Por el motivo, señor, siempre y cuando tenemos el sistema de posición en la parte de la ciudad. Se lo dice el de Lopón, el mayor clásico de los clásicos.
Carmona ante May. El follow away de Carmona no cayó. El balón está en el suelo. Finalmente lo tiene Benjamín. Le pasó a Gerardo. Gerardo falla. El rebote para Carmona. El ataque viene en los metros. Tiene ventaja numérica. Se paró de tres. Liz detrás del arco falló. El rebote para Benjamín Colón. El ataque viene una vez más los Titanes. El pase de pique de Colón. Consuelo es tapado por Liz. La tiene Bimbo. Restan 30 segundos por jugar. Qué clase de recuperación defensiva ahora de Víctor Liz. Luego de tomar un mal tiro. Graterol de espaldas. Joel detrás del arco. Cayó el bombazo. Le da ventaja de 3 a los metros. Cuando restan 20 segundos por jugar. 78-75. Y pide un tiempo el dirigente José Bollón Domínguez. Ya volvemos. Regreso, amigos. Ahí está el jarro de Joel para darle ventaja de 3 a los metros. Comentábamos en la pausa que Joel está cansado de hacer eso. Y Joel en el baloncesto de la capital y de Santiago, en reiteradas ocasiones, ha metido ese tipo de tiros con presión. Y ahí lo están descuidando, defensivamente hablando. Vamos, se la robó ahora Víctor Liz. Aquí se acabó el partido, Ricardo. Bueno, es 5 la ventaja ahora para los metros. Un descuido en el saque. La ventaja de 5 a los metros con 16 segundos y 7 décimas por jugar. Todo el crédito a Víctor Liz, defensivamente hablando. Se anticipó. Fue el hombre que recuperó en la jugada donde Gerardo se vio solo debajo del tablero. Tapó a Gerardo solo para empatar el juego. Y luego entonces esta jugada se anticipó al saque y terminó anotando un buen canasto. Víctor Liz siempre ha sido un hombre de manos rápidas. La va a poner en juego Pancho. En movimiento May. Recibió Rachat. La tiene Gerardo. Gerardo detrás del arco. Falló. El balón en el suelo la tiene Metros y ahí va a terminar el torneo 2014 con una victoria para los Metros de Santiago, 80-75. Se coronan campeones por tercera vez en la liga, en el baloncesto profesional de la República Dominicana, los Metros de Santiago, con una victoria 80-75 en el día de hoy, con una gran actuación de Víctor Liz y una gran manera de cerrar el partido. Sí. We'll be right back.
y pila de tapón, y donkeándole la cara que le suena con tu plum, eso es tirando el chuplón, y pila de tapón, y donkeándole la cara que le suena con tu plum. Los metros, 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 mi gente de la arena, Mozart la para, una vaina va a ganar, llégale a la vaina ahora. Los metros, los metros. Quinteto le hacen quitipón. Arena del Cibao, ese es su cazón. En casa de gato nos mandan ratón. Así no sale, que se embalen. Un tiro de tres de mallita falta y vale. Es que así no sale, que se embalen. Un tiro de tres de mallita falta y vale. Qué maldito abuso, que se lo quiten. Dando falta, pa' tiro libre. Qué maldito abuso, que se lo quiten. Dando falta, pa' tiro libre. Eso es tirando y chuplón, y pila de tapón, y donkeándole la cara que le suena con tu plum. Eso es tirando y chuplón, y pila de tapón, y donkeándole la cara que le suena con tu plum. Los metros, 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 los metros.